Bienvenidos a todos a este curso de Java a nivel inicial. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Ballesteros, soy recibido de la carrera Analista Programador Universitario, ¿sí? De la Facultad de Ingeniería de la UNJU. Bien, en este caso soy el capacitador del curso Java a nivel inicial. Bien, ¿cómo es la modalidad? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo hay que hacer? Bien, la primera actividad que tienen prácticamente para comenzar este curso es hacer una presentación. Sí, la presentación consta, hay un foro, sí, ahí lo van a ver en el aula, un foro donde ustedes van a comentar, van a escribir cómo se llaman, ¿sí? Qué es lo que hacen o qué es lo que les gusta hacer, si trabajan, si estudian, bien cortito, ¿sí? No, tampoco se van a escribir la vida. Bien, y también qué esperan de este curso, qué es lo que esperan que le brinde este curso, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber y brindarle también aquello que ustedes desean, ¿sí? En la parte de la programación en Java. Bien. Entonces vamos a hacer la presentación, tranquila, todos tienen que hacer la presentación, es una actividad sí, que tenemos para empezar a socializarnos con la plataforma, ¿sí? Aquellos que no lo usaron. Bien, ahora vamos a ver cómo es la modalidad. Prácticamente vamos a ir por semana, ¿sí? Habilitando cada uno de los módulos. En este caso, para esta primera semana, ¿sí? Vamos a tener el primer módulo. ¿Cómo es el primer módulo? Consta de teoría y de práctica, ¿sí? ¿Cómo es? Para la teoría va a haber prácticamente un video asociado a la teoría. ¿Sí? Entonces va a haber un video de teoría donde está prácticamente explicado, yo lo expliqué, ¿sí? Y va a haber un cuestionario asociado a esa teoría. Entonces, una vez que vean el video, prácticamente van a ir a resolver el cuestionario, que consta de 10, 6 o 7 preguntas de acuerdo a la unidad, ¿sí? A lo largo que sea la unidad. ¿Bien? ¿Para qué? Para evaluar si vieron la teoría o se entiende más o menos concepto. ¿Sí? Son múltiples opciones, así que es sencillo, prácticamente si ven el video prácticamente van a poder responder tranquilamente las preguntas. ¿Sí? También conste en el curso, van a ver, hay apuntes teóricos que están prácticamente largos, son de varias páginas y también tienen un resumen que es un Power, ¿sí? Donde pueden también descargarlo en versión PDF, no hay problema. Entonces tenemos video de teoría y cuestionario de teoría. ¿Cómo se aprueba? Se aprueba con la mitad de preguntas más uno. O sea, si ustedes tienen seis preguntas, prácticamente le tocó, ¿cuántas tienen que aprobar? La mitad serían tres. Más uno serían cuatro. Con que ustedes aprueben cuatro del cuestionario, en caso que tenga seis preguntas, si acuérdense la mitad más uno, estaría aprobado prácticamente el cuestionario. ¿Bien? Ustedes para lo largo de este curso lo que tienen que hacer es aprobar todos los cuestionarios. Acuérdense que el curso se aprueba con el 100% de todas las actividades. Bien. Entonces, para aprobar el cuestionario, tengo que aprobarlo. Hay un tiempo determinado el cuestionario. Se habilita y se termina, ¿sí? No es que está todo el momento ahí habilitado, sino que tiene un cierto momento. ¿Bien? Bien, una vez que resolvieron la teoría, pueden hacer la práctica. La práctica prácticamente hay videos de práctica, ¿sí? Donde le enseñamos, digamos, en este caso, el primer módulo vamos a ver instalación. Y vamos a ver, una vez que instalen, la programación estructurada, pero en Java. Es decir, recordé un poco eso. Cómo se escribe, cómo se crea una variable, cómo usar estructuras selectivas, repetitivas, listas. Bien, todos esos conceptos vamos a ver, pero en Java. Sí, que es mucho más potente, un lenguaje de alto nivel. Bien, sí, en los videos de práctica hay varios ejemplos prácticamente. Con eso, suficiente para que ustedes puedan resolver el trabajo práctico. En el trabajo práctico, prácticamente hay una serie de puntos que ustedes tienen que resolver. ¿Cómo se aprueba el práctico? El trabajo práctico se aprueba ¿con qué? Con el 70% de los puntos resueltos. O sea, esos 70 puntos, pónganle. ¿Sí? Para tener aprobado el práctico. Ahora, ¿qué pasa si me saco 50? Y bueno, se les manda para que corrijan. Tienen una sola oportunidad para corregir. ¿Bien? Y después me la mandan y bueno, vemos de vuelta. Sí, pero obvio que ya no va a tener la misma nota que un chico que ya presentó en tiempo y forma y que la aprobó. ¿Sí? Se va a disminuir la nota, pero bueno, va a estar aprobado. En caso que cuando reenvíe y esté bien, bueno, la nota no va a ser la misma que un chico que entregó en tiempo y forma y lo aprobó. Si eso tengan en cuenta prácticamente. Ahora, prácticamente así se aprueba un módulo. En este caso, para esta primera semana, ¿sí? O semana y media, creo que lo vamos a ver, semana y media. ¿Sí? Vamos a ver la instalación de la IDE Eclipse y vamos a ver también la parte de programación estructurada, como muestro, como leo, como escribo, como creo variables, los tipos de datos. Vamos a ver estructura selectiva, doble, múltiple. ¿Sí? Vamos a ver repetitivas, el while, el for, el repetir. Si ¿sí? Ustedes ya conocen, sí, de la programación estructurada, pero ahora lo vamos a ver en Java. También vamos a ver un poco de vectores, listas, ArrayList, list, que esos son nuevos conceptos para los que no vieron.
Bien, acuérdense que este es curso básico, usted tiene que saber los conceptos básicos de la programación. Y si no sabe nada, igual prácticamente el curso le tiene que brindar eso. ¿Bien? Bien, lo que le voy a pedir a todos ahora es que se suscriban a mi canal, ¿sí? Ahí, si, por ejemplo, tengan duda de un algoritmo, prácticamente en mi canal de YouTube, que es Cristian Ballesteros, ponen en el buscador, suscríbanse ahí, ahí van a estar los videos del curso, ¿sí? Pero también hay videos de pseudocódigo. Si ustedes no saben nada, bueno, van ahí, echan un ojito y ven, hay videos de programación desde cero, ¿sí? Así que por ahí ustedes no se acuerdan más o menos cómo era una estructura, no sé, un sí. Bueno, hay un video así en pseudocódigo sencillo ahí en mi canal. Bien, o si no me preguntan a mí, dicen ahí qué video me recomendás, bueno, ahí van a estar. Hay de todo, así que está completito el curso. Bien, ahora para la parte, bueno, los trabajos prácticos tienen una fecha también de presentación, no se dejen pasar la fecha. Bien, eso les recomendamos. Ahora, prácticamente esta primera semana y media van a tener que resolver algoritmos, ¿sí? Y bueno, los cuestionarios, ¿sí? Si tienen dudas, me preguntan. La idea es que ustedes aprendan en este curso, que se lleven algo, ¿sí? No es que yo les corte así la fecha tranquilamente, no. Prácticamente la idea es que ustedes aprendan. A lo largo del curso vamos aprendiendo distintas herramientas, distintos conceptos que tenemos en Java, y vamos a conectar también con una base de datos.